Esta iniciativa fue enviada por la Presidencia de la República y analizada por la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos, la que este miércoles presentó su dictamen en plenario sobre la creación de una Secretaría Nacional para Asuntos del Espacio Ultraterrestre, la Luna y otros cuerpos celestes. Con el propósito de dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos del tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los Estados en la exploración, utilización del espacio ultraterrestre. Esta secretaría permitirá a Nicaragua atender esta temática con la rigurosidad científica y técnica necesaria, con visión de defensa de los intereses supremos nacionales y la búsqueda de oportunidades en este ámbito como la de integrar distintos foros internacionales. Con lo cual, Nicaragua reafirma su compromiso por la seguridad y por la paz, al igual que por el bien común de toda la humanidad. No es como lo han querido manipular. Actualmente existen más de 50 países que tienen, se llaman secretarías, agencias, unidades especializadas para ver el tema del espacio ultraterrestre. Esta entidad estará bajo la rectoría del Ejército de Nicaragua y entre sus funciones estará la de promover actividades en la materia que amplíen las capacidades del país en el ámbito educativo, industrial, científico y tecnológico, así como la cooperación internacional. Se sitúa como un Estado comprometido con los principios sobre la utilización del espacio ultraterrestre, los cuales son el interés común de la humanidad, el uso pacífico del espacio ultraterrestre, la prohibición de armas nucleares que amenacen la seguridad mundial. Previamente a la aprobación de esta ley, con un minuto de aplausos, el Parlamento rindió homenaje póstumo al académico, cronista deportivo e historiador Bayardo Cuadra, quien falleció recientemente. Con imágenes de Agenor Obando les informó Jimmy Altamirano.